Las exportaciones de mariscos de Vietnam a la Unión Europea en lo que va de agosto crecieron 10% en comparación con el mes precedente, gracias a los impactos positivos del Tratado de Libre Comercio Bilateral. Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam, los camarones y calamares fueron los rubros con mayores crecimientos. La asociación espera que ese acuerdo propicie un aumento aproximado de 20% en las ventas de mariscos a la Unión Europea. En medio de la compleja evolución de COVID-19 en el mundo, este aumento se considera una señal muy alentadora para el sector. Según los empresarios, para tener una mayor cuota en el mercado de la eurozona, se requiere aún el levantamiento de la tarjeta amarilla contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada impuesta por la Comisión Europea a Vietnam desde hace 3 años, pues la misma dificulta la exportación de productos acuícolas al bloque comunitario.